Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Ayer continuó la Serie del Caribe, en la que la República Dominicana cayó derrotado ante el equipo de Panamá, y ya hay cuatro equipos clasificados: está Venezuela, está Panamá, Curazao y la República Dominicana, donde hoy se enfrentan cada uno en un único partido. El ganador del juego de hoy pasarán a las finales, dos equipos. El que gana, gana la Serie del Caribe 2024. Licey cayó derrotado ante el equipo de Panamá, 3-1. El Licey no ha podido batear esa gran ofensiva que se conoce del Licey, no se ha exhibido hasta ahora. Recuerden que República Dominicana viene de ganar 2-0 a Curazao. Ayer solamente hizo una carrera, es decir, 3 carreras en 2 juegos. Esa alineación de nosotros hasta ahora no ha despertado, no es lo que se espera de este equipo. Y si la República Dominicana y los Tigres, los Gloriosos, los Felinos quieren tener chance, deben de esa alineación en términos ofensivos despertar. Por la parte defensiva y el picheo ha estado bien, pero se necesita ahora ganar 2 partidos para ser campeón de la Serie del Caribe. Hoy la República Dominicana jugará a las 4 de la tarde contra Panamá. De ganar pasa a la final con el resultado, con el ganador del juego de Venezuela y Curazao. Pero vamos a esperar, ya son 2 partidos, es muerte súbita, no se puede perder, esos bates deben de despertar. Si la ley de promedio nos ayuda, entonces nosotros estaremos ganándole esta tarde a Panamá y así competir por el campeonato. Esperemos que todos participen, vean ese juego y que la República Dominicana, el Licey, salga victorioso esta tarde. Mire,